Lo cierto es que en medio de esta situación, amigos, el Ejecutivo está listando un nuevo decreto de urgencia. ¿Para qué? Para poder contratar a profesores que reemplacen a los docentes huelguistas si es que estos no retornan a sus escuelas hasta el próximo lunes 28. Así que se sabe que el Ministerio de Educación ya tendría este decreto de urgencia casi listo para poder tener las competencias necesarias y realizar directamente estas nuevas contrataciones. 6:53 de la mañana, además, en el Parlamento han anunciado que la interpelación contra Marilú Martens no será postergada. Se supo que la titular de Educación va a ser citada para los primeros días de septiembre. Mientras siguen los enfrentamientos en las calles, en el Congreso continúa el trámite de interpelación a Marilú Martens. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. De conformidad con las normas leídas en la siguiente sesión, se consultará la admisión de la moción de interpelación. Se ha dado cuenta de la moción en el Pleno. En la próxima sesión, la del viernes, en la que se elegiría al integrante del Tribunal Constitucional que falta, se debatirá y votará su admisión. Que esta interpelación es absolutamente inoportuna. Consolida, le da fuerza, convalida a esos dirigentes radicales. La moción fue promovida por el Frente Amplio, pero apoyada por Fuerza Popular, el APRA, algunos no agrupados y Acción Popular. Aunque ahora desde esa bancada no se ve oportuna la interpelación. Yo creo que hay que esperar que termine la huelga para interpelar a la ministra. Me parecería de muy mal gusto que mientras estemos con los maestros afuera protestando, acá la estamos interpelando. Dada la mayoría opositora, se da por descontado que se admita la citación. Si yo tuviera que votar hoy día, yo votaría por la censura. Sin embargo, sé que hay elementos políticos que todavía me llevarían a considerar que una salida de inmediato podría potenciar la huelga y también nosotros necesitamos ser en ese sentido responsables. Esperemos que venga, por el bien de la ministra, que nos explique por qué se demoró en más de 70 días en solucionar una huelga que fue focalizada en el Cusco. La ministra de Educación sería citada en 2 semanas para responder un pliego interpelatorio de 40 preguntas, referidas sobre todo a la crisis del magisterio.